Esto es América Latina, el continente del mundo en el que el odio por las personas transgénero se manifiesta de la forma más brutal. Es el señalamiento de la gente, como que ahí va, como que ahí viene, pero nunca se han puesto a pensar, ni nunca se han puesto en los zapatos de las personas. Ella es María Paula Bojacá, una mujer que a sus 29 años lucha por una Colombia igualitaria. La gracia es de cambiar el chip a las personas heterosexuales, de que las personas transgéneros y las personas homosexuales no pueden llevar su vida cotidiana de pronto en el deporte. Como un balón de voleibol, traspasando fronteras. Así quiere llegar a convertirse en la primera colombiana transexual en llegar a los Olímpicos de Tokio 2020. En Cundinamarca ya abrí las puertas del voleibol, soy la primera chica, como lo dije, el transgénero acá, entonces quiero también ser la primera chica transgénero en nacional jugando voleibol. Hoy, Mapis, como le dicen sus amigas, no solo juega voleibol, también corre en su municipio en la famosa carrera incluyente 10K. Para la próxima voy a quedar de primeras. Es incluyente porque estamos todos, madrileños, no madrileños, los que quieran pueden participar en la carrera. Entonces, es incluyente, pero también nos gusta la palabra, es influyente, porque queremos influir en otras sociedades, en otras comunidades. La teoría de esta mujer trans es que en el deporte no existen diferencias y que los sueños sí se pueden cumplir. Que sigan sus sueños y que nunca las dejen derrumbar por nadie, que siempre vamos a tener en el camino un ángel que siempre nos va a llevar. Como dice María Paula, el ángel que la cuida la guiará para llegar a las grandes olimpiadas en Tokio 2020.